Los fanáticos de Lucero están haciendo una fuerte campaña para que se convierta en la villana Catalina Krill en la nueva versión de la famosa telenovela Cuna de Lobos. La expectación causada por quien será la intérprete del icónico personaje de Catalina Krill en la nueva versión de la telenovela Cuna de Lobos continúa. Ante ello, los fanáticos de Lucero están haciendo una fuerte campaña para que se convierta en la villana por antonomasia de esta producción, según dio a conocer el programa de Radio Todo para la Mujer, Radio Fórmula. Los detractores de la actriz han mencionado que es muy joven para desempeñar ese rol, sin embargo, solo hay 2 años de diferencia entre la actriz original, María Rubio, y la también cantante, por lo que no es un pretexto la edad. Además, la intérprete de Llorar ya ha desempeñado papeles de malvada en 2 ocasiones, en la telenovela Lazos de Amor y Mañana es para siempre. Suscríbete a nuestro boletín, la producción estará a cargo de Giselle González. Si bien, ya ha platicado y realizado pruebas con diversas actrices entre las que se mencionan Rebecca Jones, Diana Bracho, Acela Robinson, Laura Zapata y Verónica Merchant, aún continúa la expectativa ante la ausencia de un anuncio oficial sobre la histrión que encarnará a la famosa Krill. Aunque, de acuerdo con la emisión, se busca darle una imagen más juvenil a este proyecto escrito por el fallecido Carlos Olmos. Los dimes y diretes al respecto no cesan. Mientras tanto, Lucero, quien no se ha pronunciado al respecto, continúa concentrada en la promoción y realización de los diversos conciertos que está llevando a cabo en diferentes estados de la República Mexicana y el extranjero. (Risa)